Lo peor es que la gente es feliz con esa puta mierda. Con esa puta mierda la gente es feliz. Pero esto no puede ser. ¿Qué ha pasado, Zoom? Cago en la puta, tío. Muy buenas, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Y bueno, pues como veis aquí, ahora... No, coño, ponte. Ahí. Como veis, ahora tenemos aquí un juego que ya jugué hace tiempo. Se llama Dungeon Nightmares. Y si no lo veis, lo tendréis el vídeo aquí en la descripción. Y bueno, pues he decidido que quiero pasármelo. Porque, no sé, quiero pasármelo. Y como ya de por sí el juego acojona, pues vamos. Da mal rollo, tío. Tengo el volumen bastante alto, con lo cual me voy a quedar sordo seguro. Hostia, tío, esto está demasiado alto, me cago en la puta. Un momento. Tengo que bajar volumen. Ahí, más o menos, algo así. Bajo un poco mi micro. Así. Vale, así, ahora sí. Es que si no me quedo sordo, me cago en la puta. Uf. Tengo ganas, no sé. Siempre he tenido ganas de este juego. Vale. Lo primero, no veo una puta mierda. Me va a tocar encender ya una vela, tío. Una silla. ¿Quién cojones quiere una silla? Voy a sentarme. Bueno. Se podía correr, no se podía saltar en este juego, pero bueno. Don't stare at me. Justo miro para allá y me sale. Pues vamos a esta puerta, ¿no? Vela. Ya me estoy acojonando. Es que el juego este, aunque no tenga gráficos de puta madre, el ambiente es muy bueno. Y coño. Bien, un cofre. ¡Oh, Dios! Vale. Vale, se escucha una puerta, así que... ¿Ya? Vale. Empezamos fuerte. Me acuerdo que la otra vez, cuando jugué, no empezaba de esto tan fuerte. Me cago en la puta. Un cofre vacío. Bien. Mira, una vela y oro. Porque me voy a forrar. En este juego se trata de que tienes que ir recogiendo oro y velas para que no te quedes sin luz. Y oro porque te quieres forrar y estás en una mazmorra por eso. Y entonces pues... Y ya vienen los hijos de puta con la música. ¡Puto reggaetón de mierda! Así esto ya no acojona, tío. Me han estropeado la atmósfera. Puto reggaetón. Ah, vale, no, ya no tiene reggaetón. Y le acabo de dar al botón que no debía. Ahora me toca esperar a que se vaya la puta música para poder grabar. Run and never look back. Esto acojona. Vale, una vela. De mucha utilidad. Una nota. Don't follow her to that drum. Ahora la voy a seguir. Venga, sal. Vale. Es en plan, voy a ir por aquí. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué me gritas? He venido gritando en plan. Mira un cuadro. No se mueve, jo. Vale. Esqueleto. ¿Te vas a mover tú? ¿Eres de los que me siguen? ¿O de los que aunque sea se mueven? ¿No? Bueno. Empezamos fuerte. Empezamos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Me sigues! ¡Es mi amigo! ¡Guau! ¡Realista! ¿Quién cojones está moviendo una silla? Vale. Ya no me sigue. No me quiere. No se ve una puta mierda. Hay un esqueleto en el suelo. Se supone que se está podriendo. Es un cuerpo putrefacto. Va a saltar el plan. Pues no.
¿Acabo de llegar al mismo sitio o solo lo parece? No entiendo nada. Vamos por aquí. Vale. Parece ser que estoy en el mismo sitio. 2 oros. No me sirve de nada si no me dais una puta vela, tío. Vale, acabo de llegar a un sitio sin salida. Y voy a ver un momento el mapa. Acabo de hacer un... Vale. Vamos a correr un poco. Porque necesito correr. Es bueno para la salud. ¿Se me escucha mejor? Sí. Vale. Tenía el micro puesto como el culo, así que ese seguramente lo habréis escuchado con el micro de la cámara. O no, no sé. Una silla. Otra vez. ¿Pero dónde voy? M. Tengo que ir hacia adelante. Hacia allá. Corran. No me mates, 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 no me mates. No, 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 no. Vale, va lento, va lento, va lento. No me mates, por favor. Hola, esqueleto, ¿qué tal? A que me encierro, ¿qué te apuestas? Me acabo de encerrar en una habitación. No me mates, no me mates, no me mates. Me acabo de encerrar en una puta habitación, ¿verdad? No. Joder. ¿Pero a dónde voy? Es que no veo nada. No veo nada. Ven aquí. Se ha bugueado. Se bugueó. Está bugueada. ¿Pero se va a quedar ahí o se va? Vale, vamos a intentar hacerle el lío. Vale, no, se ha ido, vale, bien. No puedo hacerle el lío porque se va. Pero es que no veo nada. Hola, esqueleto. ¿Eres de los que me siguen? Es que ni siquiera los veo, así que me va a costar. Pasillitos. Una puta vela, por Dios. ¿Quieres abrir la puerta? Oro, pero putas velas quiero, joder. Quiero putas velas. ¿Dónde cojones estoy? Vale, estoy aquí, puedo ir por ahí porque por ahí hay cosas. Es un plan... ¡Ah! Pero... ¡Oh! Vale, por aquí estoy descubriendo mapa. Sigue. No veo nada. Dame una vela, por Dios. ¡Gracias! ¡Ah, oh, luz! ¡Más velas! ¡Sí! Esta es la salida. Vale, ya tengo la salida. Voy a memorizar dónde está, por si acaso. Es en plan, no me puedo ir todavía. No. Vale, la salida está en esta cosa que parece una escalera. Vamos para allá. No me ubico en esta puta mierda. A ver, no, por aquí ya he estado. Vamos a ir por ahí. Por aquí, para adelante. Mira, una puerta. ¿Qué será el artefacto esta vez? ¿Será un brazo? ¿Será un libro? ¿Qué será? Carta. The darkness knows has you. No me tiene. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo. ¿Vale? ¡Otro esqueleto más! Dime que sí. No, no me siguen. No tengo amigos. No conozco esta parte, así que... No me ubico. ¡Hola! Es la mujer de Slenderman, pero con cara. ¡Legal! ¿Por ahí hay camino? Nope. Aquí... Tampoco. Qué puto listo que soy. Hola, señora de Slenderman. Aquí tampoco hay camino. Me cago en la puta. Me acabo de meter en un sitio muy útil. A ver. Vamos por aquí.
No entiendo nada. Joder. Puta mazmorra que me ha tocado. Corre, joder. Hola, esqueleto. Ya se ha ido, ¿verdad? ¿En serio sigue corriendo? Joder. Hola, esqueleto. Te voy a hacer para atrás. No puedo echarte para atrás. Vale, ya se ha ido. Adiós. ¿Y si voy con ella? Y bueno, gente de YouTube, siento mucho no haber podido hacer nada más porque ha sido un día de puta mierda, un fin de semana de puta mierda en sí. Esta puta mierda pasa factura, tío. O sea, me he despertado como el culo, con el puto reggaetón de mierda. Ya empezamos mal. Digo, bueno, yo qué sé, vamos a grabarnos un gameplay por cambiar, porque últimamente estoy haciendo todo vídeos así, no sé qué, etcétera. Y digo, bueno, vamos a grabarnos un gameplay de qué, de terror. Vale, bien. Pillo, me meto en el juego, no sé qué. Como he visto, han empezado otra vez con la música. Y yo pensaba que sí, que se escuchaba en la grabación, que apenas se escucha. Yo creo que ni siquiera se escucha. Bueno, se escucha y a tomar por culo. Yo esperando a que se acabe, porque aparte me quitó la puta atmósfera de terror y bueno, vale, bien. Bien, 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 bien. Eso es lo primero. Después, ¿qué pasó? Pues que el juego, ¿vale? El puto juego tardó como media hora en iniciarse, ¿vale? Media hora. Vale, bien, no pasa nada. No pasa nada. Después el puto bugazo y dije ya, no voy a jugar más a este juego. Voy a dejar de jugar. Vale, bien. Yo qué sé, me meto en Agar. Digo, voy a grabarme un vídeo de Agar y voy a dejar esta toma por culo. Me meto en Agar y el puto juego va con lag. Digo, bueno, habrá otro vídeo para grabar, no sé qué. ¿Qué pasa? Que este es el portátil y la mayoría de juegos que tenía ya no los tengo. Mejor dicho, casi ninguno. Digo, yo qué sé, voy a grabarme un vlog, no sé qué. Voy a coger las cámaras, alguna de las dos que tengo. ¿Qué pasa? Que ninguna tiene batería. Bien. Yo qué sé, entre que las pongo a cargar, no sé qué, digo. El problema ahora es, ¿de qué cojones hablo? Y digo, yo qué sé, vamos a hacernos un guión así en plan más o menos rápido, pero que esté bien, no sé qué. A tomar por culo, cero ideas. Y bueno, al fin y al cabo, este vídeo, la verdad es que no tendría ni siquiera que haberlo hecho porque es una puta mierda. Desde mi punto de vista, porque no lo he visto del todo acabado, pero es bastante puta mierda, así que perdonadme, espero que la semana que viene, yo qué sé, pica el nariz. Espero que la semana que viene me vaya mejor y que tenga un fin de semana mejor para poder hacer los vídeos o no sé, que tengan tiempo de sobra entre semana, que no creo porque tengo bastantes exámenes. Así que espero traer mañana un vídeo bueno, que os entretenga bastante y bueno. Dicho esto, no hay nada más que decir, así que nos vemos en el vídeo que viene. Supongo que será la más semana que viene, porque si no ya me pego un tiro. Nos vemos la semana que viene. Dadle like, favoritos, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.